Debido a las bajas ventas dentro del mercado municipal Perseverancia de Atoyac de Álvarez, los comerciantes podrían salir a la calle a vender sus productos. La señora Marcelina, comerciante de más de 44 años, que se levanta desde las 5 de la mañana para llegar a este centro de abasto, lamentó que desafortunadamente las ventas hayan bajado de manera considerable, por lo que se podrían ver obligados a salir del mercado, ya que en el interior los pasillos están prácticamente solos y las ventas han bajado considerablemente. ¿Cómo ha ido la venta? ¿Cómo ha ido ahí disminuyendo? Sí, ha ido bajando. ¿Los puestos se han mantenido o se han retirado la gente? O quedado así. Se ha ido el puesto más que la verdad. Ah, comentaban algunos que han tenido, incluso algunos comerciantes ya se han salido de este lugar. Ya se van afuera. ¿Por qué? Por lo mismo. Que no hay que vender aquí. Se salen todos y aquí ya no es mercado, el mercado está allá afuera. Es poco lo que entra. ¿Usted se metió en esto prácticamente? ¿Nada más es este ingreso? Nada más es esto lo mismo. Aquí todos tenemos pedacitos. Entonces, el exhorto sería que motiven a que la gente se siga viniendo a hacer sus compras aquí a este lugar. Sí, pues sí que vengan, que se metan, porque no se meten, mira cómo estamos solas. Sin ninguna que vengan a comprar. ¿Por qué? Porque la gente se queda afuera. ¿Cuánta ha mermado la su venta? ¿Un 50, un 20? No, han bajado mucho. Las ventas han bajado mucho. Para nosotros ha bajado mucho. Si al caso vendemos unos 500 pesos, es al caso. Y eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho para todo nosotros. El todo el día. Imagínate desde las 5 de la mañana estar aquí. ¿Cuánto tiempo lleva usted? 44 años. ¿Ha visto muchas cosas entonces? Sí. La historia del mercado. Sí, pues sí. Y ahora luce muy vacío, comentan. Pues, sí, la gente y ahorita no entra, pues. No entra la gente. ¿Y aquellos años sí? No, aquellos años eran gentales. Pero ahorita no. Ahorita no hay gente. No son los mercados. La mujer pidió a la ciudadanía que acudan al mercado a comprar los diferentes productos que ahí se ofrecen, ya que muchas familias dependen de esta actividad. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.